Muy buen día, comunidad universitaria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, porque yo estoy mejor que nunca. Soy Ernesto Solís, encargado de la área audiovisual aquí en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Y una vez más, estoy feliz, agradecido y bendecido por contar con la presencia de Rebeca Camacho. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Qué gusto volver a verla después de estas 3 semanas que nos tomamos ahí un ligero descanso, pero creo que ya es momento de ponernos en forma y de tomar los consejos de la especialista. Hoy, profesora, nos va a compartir el tema de endulzantes artificiales, ¿cierto? Cierto. Pues sin más preámbulo, adelante con la presentación. Ya sabe que este programa es suyo. Por favor, ilústrenos. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Adelante. Y... ahí está. Ahí está. Excelente. Correcto. Se ve muy bien. Ya, ya. Ok. Sí, el título le pusimos endulzantes artificiales. Son realmente, seguros, es seguro su consumo, porque es justo de lo que vamos a hablar, porque hay muchas... temor luego a usar endulzantes artificiales. Aquí en la pantalla ven edulcorantes, y es como le voy a seguir llamando, porque el nombre, digamos, más técnico es edulcorantes artificiales. Pero al título, o sea, para iniciar, pues sí queríamos ponerle endulzantes para que todo el mundo supiera más o menos a qué íbamos a hablar, ¿no? Porque edulcorantes, así como que suena muy extraño. Pero pues para que aprendamos una nueva palabra, vamos a dejar edulcorantes para la sesión, pero es lo mismo decir edulcorantes que endulzantes, ¿no? Y vamos a hablar, que son artificiales, porque todos, digamos, salvo el stevia, pero ya llegaremos a su momento. Y no vamos a hablar de todos, nada más vamos a hablar de los más comunes. Y entonces vamos a hablar todo el tiempo, pues a ver si son seguros, ¿no? Entonces, un poquito de historia. ¿Cómo empieza esto de los endulzantes artificiales? Pues inicia todo con la sacarina. En 1879, imagínense, ya es muy viejo esto, se descubre la sacarina, se ve que es una sustancia de sabor dulce que se puede usar para endulzar cosas, ¿no? Y esto en la Primera Guerra Mundial se usa mucho por la escasez de azúcar, hay escasez de azúcar, y entonces se empieza a utilizar sacarina en lugar del azúcar. En los años 60 ya se empieza a usar en los alimentos bajos energías, cuando empiezan como que el boom de las dietas, de ponerse a dieta, de preocuparse por no engordar. Obviamente en la guerra nadie se preocupaba por no engordar, sino por comer. Pero ya en los 60 se empiezan a preocupar de esto, y entonces se empieza a usar la sacarina. Y en 1972 se hacen unos estudios que dicen que altas dosis, pero pongo 3 flechitas porque son muy altas dosis de sacarina, incrementaban el cáncer de vejiga en ratas. Entonces eso pues empieza a preocupar todo. Muchas, en ese entonces las compañías que hacían sacarina decían que era más bien una guerra de laboratorios, ¿no? Los otros laboratorios que no hacían sacarina pues les estaban como que acusando, se defendieron, le dieron la misma cantidad de sal a ratas y pues también se murieron las ratas obviamente porque eran dosis muy muy altas de sacarina. Pero de todas formas, pues se le obligó a la sacarina a llevar la etiqueta, podría causar cáncer en animales de laboratorio, ¿no? Por esos estudios. Aunque sacarina, quienes producían sacarina se defendían que eran dosis muy, muy altas. Ya después, en el año 2000, o sea, va avanzando bastante en tiempo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que se abrevia NIH, le quitan de la lista de cancerígenos porque ya se ha probado con muchos estudios que no es verdad que cause cáncer, que es falso, que eran esas dosis, y como les decía, pues esas dosis, se les da de cualquier sustancia a alguien, pues igual se mueren, ¿no? A lo mejor no de cáncer, pero de cualquier, del exceso de lo que se estaba consumiendo. Y entonces ya se elimina la advertencia. Y ahora sí, todas las compañías que producen sacarina,
pueden quitarle esa advertencia y ya no lleva la advertencia de que podría causar cáncer de ratas. Entonces, se ve que la sacarina es muy segura. Esto se comprueba desde antes, pero ya hasta el 2000 le es aceptado para sacarina que sea muy segura. Y la sacarina es 300 veces más dulce que la sacarosa. ¿Qué quiere? La sacarosa es el azúcar que conocemos como azúcar normal, el que nos comemos, servimos en cucharadas. 300 veces. Quiere decir que si de sacarosa o de azúcar yo utilizaría una cuchara para endulzar mi café, de sacarina tendría que usar dividir esa cuchara en 300 partes y solo una de esas 300 partes le pondría a mi café y endulzaría tanto como la cuchara, ¿no? Entonces, si ven, se necesitan cantidades muy, muy pequeñas para que nos dé el sabor dulce. Eso quiere decir que es 300 veces más dulce que la sacarosa. Sin embargo, tiene un regusto amargo. Eso, o sea, pues no es sacarosa, deja un saborcillo ahí como que amargo cuando endulzamos las cosas con sacarina. Se puede usar en bebidas, en dulces, se ha usado en medicinas y en pastas de dientes, pero no se debe de usar para hornear porque es inestable al calor y se descompone y pierde su sabor dulce. Entonces, la sacarina pues no se puede emplear para hornear, ¿no? No resiste altas temperaturas, pero se ha usado mucho, aunque esto a lo mejor muchas personas ya no lo ven tan actualmente, que se use la sacarina, porque hay otros, los que vamos a ver, edulcorantes que la han superado. Sin embargo, todavía hay algunas bebidas, que vamos a hablar de eso, que se endulzan con sacarina. Bien, entonces, estos son los endulzantes o edulcorantes bajos en calorías, que también se les llama, y no calóricos. Se encuentran entre los ingredientes alimentarios más estudiados del mundo, con cientos de estudios que confirman su seguridad, que eso es lo que nos preocupa mucho, o que es lo que siempre me preguntan en la consulta. ¿Es seguro? ¿Puedo usar esto? ¿No me va a pasar nada? ¿No me va a hacer daño? Y a largo plazo, a toda mi vida, ¿qué va a pasar? Entonces, se han sido muy estudiados y se ha confirmado que su seguridad. Sin embargo, también se encuentran entre los que más han llegado información errónea de que causan diferentes problemas, desde esto de la sacarina, que se veía que causaba cáncer en ratas, pero que ya se vio que no es verdad, en dosis normales, ha hecho que muchas personas sigan creyendo que son cancerígenos y encima que crean que todos son cancerígenos, ¿no? Cuando esos estudios fueron exclusivamente para sacarina, y vamos a ver que tenemos muchos endulzantes, no nada más sacarina. Bien, entonces el objetivo de esta plática, pues no es promocionarlos, o sea, aunque voy a hablar bien de ellos, porque esa es la realidad, voy a hablar lo que es la realidad positiva, las bondades de un endulzante artificial, no es que yo les venda, o sea, a mí nadie me pagó para andar vendiendo endulzantes artificiales, tampoco es, no, tampoco, y vamos a verlo en las conclusiones, no es que yo diga, todos a tomar ahora endulzantes, no. Vamos a ver qué condiciones yo considero que pueden ser bastante útiles y su uso, no uso inconsciente, ¿no? Y eso sobre todo lo vamos a ver en los niños. Y sí, destruir creencias erróneas de que si me hace daño, ¿qué me va a pasar si tomo un endulzante? Si ya voy a cambiar de color y ahora voy a ser verde, ¿o qué va a pasar, no? Aprobación que tienen por organismos internacionales, o sea, eso es importante saber que sí tienen aprobaciones de organismos internacionales, o sea, todas las aprobaciones que van a aparecer no son que yo, Rebeca, digo, ¡ay, son seguros! No es que les pida que me crean a mí que son seguros. Hay organismos internacionales de salud que dicen son seguros, se pueden utilizar. Y difundir algún concepto que se llama ingestión diaria admisible o ingesta diaria admisible, como quieran decirlo, que eso es lo que nos va a decir que, en qué cantidad son seguros. Y vamos a ver esto. Entonces, primero, ¿qué es un edulcorante o un endulzante? El glosario de términos que nos di para los nutriólogos, pues es en lo que nos tenemos que basar. El glosario de términos para la orientación alimentaria nos dice que endulzante o edulcorante es una sustancia que produce sensación de dulzura. Ajá.
cualquier sustancia que produzca una sensación de dulzura. Y entonces los endulzantes o edulcorantes no calóricos son sustancias que nos producen sensación de dulzura, pero que nos aportan menos de una kilocaloría por sobre. Aquí les puse por sobre porque casi siempre los encontramos en sobres, pero hay también en pastillitas, entonces sería por porción o en gotitas. La sacarina luego se vende también líquida, en gotas, y entonces nos aportan menos de una kilocaloría por porción. Y de acuerdo a la norma oficial mexicana para etiquetar alimentos, si nos aportan menos de una caloría por porción, se le puede etiquetar a algo como que no tiene calorías, ¿no? Entonces, esos son los endulzantes no calóricos, sustancias que son dulces, pero que no son azúcar. Yo les digo, es como su novia o su novio, es dulce, pero no es azúcar. Entonces, así son los endulzantes, son sustancias dulces, pero que no son azúcar, y los no calóricos, que es de los que vamos a hablar, que nos aportan menos de una kilocaloría por sobre. ¿Cuánto nos aporta el azúcar? Por si tienen duda, los azúcares, que ahí entra el azúcar, el mascabado, el piloncillo, la miel, el chocolate en polvo, todo esto nos aporta un 20 kilocalorías por cucharadita. Ajá, para que sepamos, entonces, cada que yo sustituyo una cucharadita de miel por un endulzante no calórico, pues lo que estoy ahorrándome son 20 kilocalorías. Bien. Entonces, bueno, el endulzante, esto ya lo definí, que es un endulzante bajo en calorías o no calórico, sustancia con sabor dulce, pero que no es azúcar, y por lo tanto, vamos a ponerle un tache al azúcar, y no nos aporta la energía, las 20 kilocalorías que nos aporta el azúcar. El otro concepto que les decía, que es un concepto que vamos a ver, que es ingesta diaria admisible o ingestión diaria admisible, que quiere decir que representa la cantidad segura para ingerir diariamente, durante toda la vida de una persona, o sea, tomar cualquiera de estos endulzantes toda nuestra vida y diario, y que sea seguro, ¿no? La ingesta diaria admisible se establece con bases a investigaciones disponibles más un muy amplio margen de seguridad. ¿Qué es este amplio margen de seguridad? Por ejemplo, para el aspartame, la ingesta diaria admisible es 100 veces inferior al nivel de efecto no observado. O sea, se le da, se aumenta la dosis en las ratas que se les va dando, y hasta que se ve que ya con esta dosis tan alta no se observó ningún efecto, eso se considera ya cuando hay algún efecto, entonces dejamos la dosis inferior como el efecto máximo donde no hay nada. Y de ahí todavía se baja 100 veces por debajo de eso, y eso es lo que se considera ingestión diaria admisible. O sea, como ven, es mucho, muy seguro el que no va a pasar. Y eso es a lo largo de toda la vida del animal, de la rata, porque muchas dudas también dicen, bueno, por tomarme un sobre de algo no me pasa nada, pero a lo mejor si me lo tomo diario y toda la vida, después ya me van a salir cuernos, ¿no? O algo. No, no le va a pasar nada, porque la ingestión diaria admisible se probó para consumo diario a lo largo de toda la vida del animal. Y entonces, como les decía, se necesitan dosis tan pequeñas porque son muchas más veces dulces que el azúcar, que los riesgos de consumir cantidades excesivas son muy bajos realmente, porque necesitamos cantidades muy, muy pequeñas, porque son mucho más dulces, todos son más de 100 veces más dulces que el azúcar. Bien, ahora, ¿quién establece esta ingestión diaria admisible? Como les decía, no soy yo quien me la invento, es en Estados Unidos, es FDA, la Administración de Drogas y Alimentos. En la Unión Europea es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, EFSA. Y para México, para todos los países, bueno, que no somos Estados Unidos o que no pertenecemos a la Comunidad Europea, pues es el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, que es ahí son sus siglas, JSFA. Porque está en inglés, y entonces estas son autoridades las que establecen cuál es la ingestión diaria admisible. Puede variar un poquito de unos a otros, pero es cosa mínima lo que varían.
Y entonces ahorita pues las que vamos a estar refiriendo sobre todo va a ser la que es para México, la del Comité Mixto de FAO-OMS Expertos, ¿no? Entonces eso es la que vamos a estar viendo. Ahora, son útiles, ¿no? Porque ya que vamos a preguntarnos, ya que estamos hablando de endulzantes artificiales, ¿realmente nos sirven para algo o nada más es ahí para, están de más, ¿no? Entonces la utilidad, pues nos ahorran las 20 kilocalorías por cucharadita de azúcar, ¿no? Hay quien a lo mejor le pone 3 cucharadas a su café. Bueno, pues entonces de azúcar. Si usa 3 sobrecitos, pues está ahorrando 60 kilocalorías al día. Ajá. Y bueno, eso es un café. Si se toma 2 cafés, pues ya se ahorró 120. Y se acuerdan que cuando vimos la plática del confinamiento, que hablábamos de por qué subimos de peso en el confinamiento, decíamos que bastaban 125 kilocalorías de más para ir subiendo 1 kilo cada 2 meses, ¿no? Entonces, ahorrarnos 20 kilocalorías puede ser útil para quienes endulzan su café con azúcar, ¿no? Quienes no endulzan el café o el té o cualquier otra bebida, las infusiones, no se ahorran nada, ¿no? Pero para estos casos, pues sí. Las dietas se pueden tener dulces, pero bajas en energía, entonces estos para dietas de reducción pues son útiles. Muchos disminuyen la formación de placa dental, de hecho muchos, pero de esos no les voy a mencionar, como el xilitol, se han usado desde hace ya muchos años en los chicles para disminuir la formación de la placa dental, nada más que se usan más para eso que para endulzar. Los alimentos, entonces no lo voy a mencionar, pero sí desde hace mucho, todos los dulces sin azúcar, que dicen que uno los revisa y dicen sin azúcar, casi siempre lo que traen es xilitol u otros polialcoholes. Y también pues para dar sabor dulce a la dieta del diabético, ¿no? Para que no sea una dieta que estamos acostumbrados los seres humanos a estar consumiendo algo más dulce de lo que sería un dulce normal como una fruta, digamos, o un dulce natural como una fruta. Muy bien, entonces vamos a hablar del aspartame, que es el que tanto ha causado revuelo de que les da mucho miedo a las personas el consumir aspartame y porque fue de los primeros también, después los primeros refrescos dietéticos, también voy a hablar mucho de los refrescos, bueno, los voy a estar mencionando porque son los que los han estado usando más, pero tampoco vendo refrescos, ¿no? Pero son los que los han estado usando más. Entonces, por eso. Entonces, las primeras cocas dietéticas traían sacarina, pero les mencioné que dejaba un sabor, tiene un sabor extraño la sacarina, y entonces no, como que a los bebedores de coca no les gustó mucho, y entonces empezaron a usar después cuando apareció el aspartame, se empezó a usar, ¿no? Aquí ya sé que es otro refresco, pero se empezó a usar. ¿Qué es el aspartame? Esta es la fórmula del aspartame, son 2 aminoácidos, el ácido aspártico, que se ve al inicio en rojo, y después la fenilalanina, que se ve en azul, y el metanol, y una molécula de metanol. Entonces, esa es una molécula de aspartame, pero el ácido aspártico y la fenilalanina son 2 aminoácidos, ¿no? De hecho, la fenilalanina es un aminoácido indispensable. Ya en otras veces les he puesto ahí los aminoácidos indispensables y la fenilalanina es uno de ellos. Entonces lo usamos, los aminoácidos, si se acuerdan, los usamos para construir proteínas, pero hay muchos aminoácidos no proteicos que se les llama que tienen el grupo amino o el grupo de nitrógeno. Aquí tenemos un nitrógeno, aquí tenemos nitrógeno, tienen ese grupo de nitrógeno y que no se usan precisamente para hacer proteínas. Entonces, casualmente se descubrió esto, que cuando se unieron así, lo probaron sin querer y se vio que era sabor dulce, muy dulce, y entonces se empezó a usar el aspartame. Ahora, ácido aspartico y fenilalanina, esto es el aspartame. Es 200 veces más dulce que el azúcar. Está, bueno, ya les dije, formado por 2 aminoácidos, se comercializa bajo diferentes nombres, Canderel, Equal, NutraSweet, y vamos a encontrar ya más en el mercado, ¿no? Estos son como con los primeros que lo empezaron a comercializar, pero ya en el mercado encontramos más. Y se usa sobre todo como endulzante de mesa y no para hornear, porque no resiste la temperatura. Entonces, pues también ahí había muchas dudas de que si se calentaban los refrescos en los camiones repartidores y ahí podría ya causar daños y demás, ya se vio que pues que eso no es real, ¿no?
Deja también un resabio, un saborcito raro, no amargo, pero sí un sabor, una sensación ahí rara en la boca. Y se añadía a gran variedad cuando salió a de alimentos comerciales como cereales, refrescos y yogur. El problema que pasó con el aspartame, o sea, cuando salió fue todo un éxito, luego luego sustituyó, quitó totalmente del mercado a la sacarina o en gran medida, pero le tenían que poner esta leyenda de fenilcetonúricos, tiene fenilalanina. Y eso empezó a asustar a las personas, porque decían, bueno, o sea, ¿qué es eso, no? Y cuando veían, decían, ¿qué es eso que tiene fenilalanina? Ahorita vamos a ver qué es la fenilcetonuria. Rápidamente, y pero a las personas les espantó, ¿no? Porque decían, bueno, si hace daño, si a alguna persona le hace daño, pues a lo mejor me hace daño a mí, o yo puedo ser fenilcetonúrico y no lo sé, ¿no? Entonces esto empezó a asustar mucho a las personas. ¿Qué es la fenilcetonuria? La fenilcetonuria es una rara afección en la cual un bebé nace sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Ajá. No necesariamente el del aspartame, sino la fenilalanina que viene en cualquier proteína. La fenilalanina se encuentra en todos los alimentos que contienen proteínas. De hecho, un bistec, por ejemplo, tiene muchísima más fenilalanina que un sobrecito de aspartame. Ajá. Y todos los alimentos, así que con que vimos los frijoles que tienen proteínas, todo lo que tiene proteínas tiene más fenilalanina que un sobrecito de aspartame. Pero como no lo sabemos, pues decimos, pues nos da miedo, ¿no? Creemos que la fenilalanina es algo extraño y no, es algo que está muy presente en todos los alimentos. Entonces, la fenilcetonuria es que los bebés nacían y no podían descomponer este alimento y les causaba diversos problemas para la salud. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. Ambos padres deben transmitir una copia defectuosa del gen para que el bebé padezca la enfermedad. Los bebés con fenilcetonuria carecen de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer los aminoácidos esenciales como la fenilalanina. Sin la enzima, los niveles de fenilalanina, que eso es lo que nos interesa, se acumulan en el cuerpo y esta acumulación se pueden acumular en el cerebro, puede dañar el sistema nervioso central y ocasionar daño cerebral, ¿no? Eso pasa en las personas que tienen fenilcetonuria, pero no en todas las humanos. Ahora, ¿qué son los síntomas de la fenilcetonuria? Retraso, otros síntomas pueden ser retraso de las habilidades mentales y sociales, tamaño de la cabeza mucho más pequeño de lo normal. Esto les digo, se detecta en los bebés, se detectaba en los bebés. Hiperactividad, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, discapacidad mental, convulsiones, erupciones cutáneas y temblores. ¿Por qué señalo mucho que es en los bebés? Porque justamente nacía el bebé, no se daban cuenta que tenía eso, porque no se le ve nada por afuera al bebé, se le hacen sus pruebas y se ve todo normal. Y hasta que pasaba el tiempo y se le empezaba a acumular la fenilalanina, no sé, 1 año, 2 años, es que empezaba a presentar estos problemas y entonces se daban cuenta que el bebé tenía este problema y entonces ya se le daba una dieta, se les da una dieta totalmente sin fenilalanina. Entonces no pueden comer nada con proteína, nada, lo cual imagínense, casi no comen más que verduras y su botecito de proteínas, pero de proteínas que se les ha quitado la fenilalanina, ¿no? Entonces, pero es polvo, o sea, es una dieta muy artificial la del fenilcetonúrico, que se tiene que hacer. Entonces, sí es un problema de salud, pero por fortuna, pues no es muy generalizado. Ahora, desde 1998 se hace algo que se llama tamiz metabólico neonatal, que ahí se ve que le pinchan el taloncito al bebé y le toman unas gotitas y entonces se ve si tienen muchos. Esta prueba se realiza para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico para que puedan ser tratados oportunamente para prevenir daños irreversibles como el retraso mental, que es de los que causa la fenilcetonuria. Sí, porque antes lo que pasaba antes de 1998, les decía al bebé, y hasta los 2 años se daban cuenta pues que ya no estaba reaccionando adecuadamente y tenía retraso mental, y de todos los síntomas que les dije, todos eran reversibles cuando se les quitaba la fenilalanina, o sea, las proteínas, los alimentos con proteínas, menos el retraso mental. Ese daño ya no se podía hacer. Entonces, cuando la gente que no sabe, ve que causa retraso mental, creen que la fenilalanina a todo mundo nos va a causar retraso mental y pues no nos va a causar esos problemas,
porque no somos fenilcetonúricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que no somos fenilcetonúricos? Bueno, desde 1998, todos los que nacieron después se les ha hecho metabólico neonatal y sabemos que no tienen fenilcetonuria, o porque ya lo sabrían, ¿no? Porque se les hizo el tamiz y ya, si fuesen fenilcetonúricos, ya en ese momento unos días después les habrían dicho, este bebé tiene fenilcetonuria y tiene que llevar una dieta muy especial. Todos los que no nacimos o nacimos antes de 1998, sabemos que no tenemos fenilcetonuria porque no tenemos retraso mental, ¿no? Entonces, si no lo supiéramos a estas alturas del partido, pues tendríamos retraso mental. Entonces, no lo tenemos, no tenemos fenilcetonuria. Y entonces, esa leyenda de fenilcetonúricos tiene fenilalanina, a nosotros los que sabemos que no somos fenilcetonúricos, pues no nos va a pasar absolutamente nada, porque les digo, la fenilalanina está en muchos más alimentos con cualquier alimento con proteínas. ¿Por qué pone la leyenda? Pues porque era algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Al fenilcetonúrico se les dan sus listas de alimentos, digamos, prohibidos. Cuando sale el aspartame al mercado, pues era algo que no era nuevo y se le tenía que poner la leyenda que tenía fenilalanina. Aunque tiene cantidades muy, 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 muy pequeñitas, pero por reglamentación se le tenía que poner esa leyenda. Y entonces, ¿qué pasó después de un tiempo que se empezó a asustar las personas porque se enteraban del retraso mental sin enterarse bien de todo lo que era la fenilcetonuria? Pues que se asustaron y dejaron de consumir aspartame, ¿no? Y entonces, si se acuerdan la imagen del principio, era una Coca-Cola, si es que vieron la Coca-Cola, porque los hombres supongo que solo vieron a la actriz esta, Vergara, que se me olvida ahorita su nombre, Vergara Cepeda, y pero los que vieron la Coca-Cola, pues tenía aspartame, y ya después aparece esto, ahora sin aspartame o libre de aspartame, ¿no? Es lo que les ponen, le empezaron a poner porque empezó a causar tanto miedo en las personas que dejaron de consumirlo. Sin embargo, como ya expliqué, pues solo sería tal vez, y eso tal vez digo porque tiene muy poquita fenilalanina, un problema para quien tuviera fenilcetonuria. Entonces, la ingestión diaria admisible es de entre 0 a 40 miligramos por kilogramo de peso de la persona. Y esta es la determinada por el comité mixto de expertos de FAO-OMS, ¿no? Que es de 0 a 40 miligramos. Al final vamos a ver un ejemplo de qué es eso ya traducido al esperanto o traducido pues en latas de refresco. Muy bien. Entonces, el aspartame, FDA, FAO-OMS lo consideran seguro y se podría consumir. O sea, respondiendo a la respuesta, a la pregunta de inicial, ¿es seguro el aspartame para su consumo? Sí, es seguro. La recomendación ya se las di y vamos a ver unos ejemplos al final. Bien, la sucralosa. ¿Qué es la sucralosa? La sucralosa, y les pongo también la imagen de la molécula, porque es una molécula totalmente diferente al aspartame. ¿Se acuerdan que el aspartame son dos aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina? La sucralosa no es ningún aminoácido, no tiene fenilalanina, es esa molécula que es ahí, que es una molécula de sacarosa, o sea, del azúcar común que nosotros comemos, es esa molécula, pero si ven en verde aquí, estos tres eran hidrógenos para la sacarosa, eran hidrógenos, se los quitaron y le pusieron cloro, y eso ya es la sucralosa. Entonces, es una molécula de sacarosa modificada, y esta modificación que le ponen ahí cloro hace que siga sabiendo dulce, pero ya no se absorbe en el intestino, y por lo tanto, pues no pasa adentro de nosotros, se desechen las heces fecales, pero a la hora que lo comimos, pues nos siguió sabiendo dulce, y es una molécula totalmente diferente. Bien, la sucralosa es 600 veces más dulce que el azúcar y es muy estable a altas temperaturas, que eso era lo que tenía el problema el aspartame. El aspartame no se puede usar para hornear o para calentar. Incluso decían que no se usara para el café, si le gustaba uno el café muy caliente, que no se usara mucho. Sin embargo, la sucralosa es totalmente estable en altas temperaturas, se puede usar para hornear. Y pues obviamente si aguanta horneado, pues aguanta un café caliente. Se empezó a desplazar mucho al
a las partes. Ahorita ya se están ahí peleando todo el tiempo, ya vamos a ver que fue llegando otros después. El endulzante de mesa, bueno, para bebidas calientes, aditivo en alimentos, aditivo en medicamentos infantiles, incluso se ha visto que es tan segura la sucralosa que se usa para endulzar medicamentos infantiles para que el niño pues se lo tome porque le sabe dulcecito un jarabito, pero sin azúcar, ¿no? Entonces, se ve que es muy segura. Su ingesta diaria admisible es de 0 a 15 miligramos por kilogramo. Si ven, es menor que el aspartame, que era de 0 a 40, pero de todas formas, es muy seguro el consumirla en esas cantidades. Bien, y después viene otro endulzante artificial, que es que por el color ya se imaginan cuál es, ¿no? Que es el que viene, como les digo, no vende el refresco, sino que es el que se usa el verde, ¿no? Y entonces hasta le ponen la lata, la ponen verde para anunciar que trae, pues, stevia. Que de los endulzantes, este es natural, los otros son hechos en laboratorio, pero este es natural, este así viene en la planta, en esa planta que se llama Stevia rebaudiana Bertoni, y tiene sus extractos de esta planta, es 300 veces más dulce que el azúcar. El más conocido es Stevioso rebaudiosido. Pero entonces este es natural, este se extrae tal cual de la planta, este es natural, los otros dos se hacen en laboratorio. Y en 2008, la FDA aprobó el uso de reuvadócido A purificado, o REP-A, para su consumo, ¿no? Entonces ya vieron que pues es muy dulce y puede ser usado sin problema. También hay personas que utilizan las hojas de stevia para endulzar. Como no es el extracto, pues no es tan dulce, son 40 veces más dulce que el azúcar y pues dan ahí otro saborcito, ahí sí modifican un poco el sabor de los alimentos o se meten porque pues las hojas traen más sustancias, pero se pueden usar las hojas de stevia, ¿no? El extracto es 300 veces más dulce. Entonces también tiene una vida muy larga, o sea, se pueden almacenar por mucho tiempo el extracto como tal, que es la ventaja con las hojas. Y toleran muy bien las altas temperaturas. También se pueden emplear para hornear o para bebidas muy calientes. No hay problema. Soportan altas temperaturas. Y pues ya los hemos visto. Si bien casi usan empaques verdes, no todos traen 100% stevia y les van mezclando con otros endulzantes artificiales, porque hay más endulzantes artificiales, no nada más estos, pero pues se usan, tienden a usar más el empaque verde, ¿no? Para separarse de los de sucralosa, que casi siempre usan el amarillo, y era más azul el aspartame. Entonces, vamos a ver los ejemplos que les decía, endulzantes artificiales en algunos refrescos. Y aquí tenemos que la ingestión diaria admisible de FDA de miligramos por kilogramo, en el primer renglón, dice que es de 50, es diferente, se acuerdan que la OMS dice que es 40, ¿no? Pero FDA en Estados Unidos dice que es de 50 miligramos por kilogramo de peso, para sacarina 5 miligramos por kilogramo de peso, para sucralosa 5 miligramos por kilogramo de peso y para stevia 12 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en el segundo renglón ponemos el ejemplo de una persona de 68 kilos. Bueno, esta persona de 68 kilos quiere decir que podría tomar al día sin ningún problema 3.400 miligramos de aspartame, 340 miligramos de sacarina, 340 miligramos de sucralosa, 816 miligramos de stevia. Y entonces, ¿cuántas latas de los refrescos? Porque no todos los refrescos contienen todos esos endulzantes, en este caso de estos, ejemplo de estos refrescos. Pues para esta Diet Coke sería 18 latas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues nadie se va a estar tomando 18 latas al día, porque eso es diario, para alcanzar el límite máximo recomendado. Ya de esta Fantasero, estos son refrescos, este es de Estados Unidos, entonces son refrescos que se hacen en Estados Unidos. Aclaro, porque luego varía un poquito con los refrescos en cada país, ¿no? Entonces, esta Fantasero que se endulza con sacarina serían 3.5 latas de refresco,
de este refresco que ahí trae aquí al ladito, dice con Splenda, endulzado es Diet Coke, pero endulzado con Splenda, ¿no? Y le pintan ahí como unos vivos en amarillo. Esas serían 5.5 latas. Y de stevia sería, de esta agua vitaminada cero, serían 13 botecitos, ¿no? De esta agua. Entonces vemos que sí son cantidades altas los que tendríamos que hacer, y eso para llegar al límite, ¿no? Entonces, en cucharaditas, esto pues es muy poquito, en sobrecitos, perdón, porque eso casi viene en sobrecitos de cualquiera de estos endulzantes, pues si decimos, pues yo nada más endulzo el café con esto o una infusión de manzanilla o el agua, a lo mejor endulzo mi agua de frutas con esto, pues realmente son muy, muy seguras las cantidades que consumimos en los sobres, ¿sí? Entonces, de seguridad, pues ya vimos que es muy fácil llegar a la seguridad de acuerdo a esa ingestión diaria admisible que se les permite a todos, a cada uno de estos. Bien, ahora, la evidencia entonces nos dice que es seguro, sí, para población general, FDA, FSA, IFE, que es Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria. Nos dice que es seguro el aspartame, la sucralosa, por ejemplo, FDA, otros también, pero ya no me cabían ni me daba flojera ponerlos en el cuadro, pero más nada más les pongo uno nada más, al menos que diga. Stevia también dice que es seguro para mujeres embarazadas, dicen que es seguro todos. Para niños, todos dicen que es seguro. La Federación Mexicana de Diabetes, por ejemplo, para niños. La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos dice que es segura la sucralosa, etcétera, ¿no? Y para diabéticos, pues está en la norma oficial mexicana para el manejo y control de diabetes, dice que es seguro el aspartame. El Canadá, por ejemplo, les pongo pues diferentes organismos internacionales, pero les digo, hay muchos, no quiere decir que nada más ese dice que es seguro, sino que son muchos, pero pues les ponía por alguno por poner un ejemplo. Ahora, entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿es seguro? Pues sí, son seguros. Pero, pues, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, son varios, no, son sustancias diferentes, entonces no nos dé miedo porque diga endulzante o edulcorante artificial y decir, ¡ay, tiene fenilalanina! No, son sustancias diferentes, todos, solo el aspartame tiene fenilalanina y ya vimos que aún así la fenilalanina la encontramos en cualquier proteína y es seguro consumir fenilalanina, no nos pasa nada. Los productos light tienen alguno o ninguno de ellos. Los consideran seguros, ya les puse ahí, FDA, COFEPRIS, también COFEPRIS, JSFA, que es el Comité Mixto FAO OMS, FSA, que es la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Pero aquí viene el gran pero. Yo, ¿qué es lo que opino? Ya, o sea, de que son seguros. Ahora, yo recomendaría su consumo, bueno, para población general, pueden ser útiles para dietas hipoenergéticas. Como les decía, nos ahorra 20 kilocalorías. Entonces, las personas pueden decir, bueno, pues yo me ahorro, porque la verdad, si endulzo mucho el café o muchos tés o mucha agua, pues pueden usarlos para ahorrarse esas kilocalorías, podría ser, ¿no? Para hacer dietas hipoenergéticas. Para las embarazadas, es seguro, pero en mi opinión no se justifica. Una embarazada tiene que comer bien, no tiene por qué restringir, seguir una dieta hipoenergética. Entonces, no se justificaría en una embarazada, aunque sea seguro. Para niños, no se justifica, sobre todo porque a los niños hay que crearles buenos hábitos de alimentación. Un niño tiene que comer bien y aprender que lo dulce, es suficientemente dulce, puede ser una sandía. Y no que tiene que ser algo muy, 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 muy dulce, ¿no? No digo que nunca en su vida va a comer un postre un niño, pero sí, no tiene que estar usando endulzantes artificiales. Y para los diabéticos, pues sí puede ser muy útil, ¿no? Ya vimos que para todos es seguro, pero hay algunos grupos para los que va a ser más útil, como para los diabéticos o como para las dietas de reducción, donde va a ser pues más útil. Y además, para los niños, ya desde el año pasado, me parece, salió estos etiquetados nuevos de los rombitos estos, no son octágonos, perdón, de los octágonos. Y también esta leyenda les ponen, contiene edulcorantes,
No recomendable para niños. No recomendable para niños, les digo, en teoría es seguro, pero, o se ha visto que es seguro, pero lo importante en los niños es crear buenos hábitos de alimentación. Yo, por ponerles un ejemplo, que una analogía, sería como decirle al niño que empiecen a usar endulzantes en lugar de que aprenda a no comer mucho dulce, porque el buen hábito es que no coma mucho dulce y no usar endulzantes. Sería como decirle, pues usa muletas, ¿no? El niño, bueno, pues las muletas a lo mejor no le van a dañar nada, va a poder moverse con muletas, pero son muletas que el niño no necesita para caminar. Entonces, así un endulzante artificial sería, aunque no le hagan daño a las muletas, pues no las necesita. Entonces, para los niños, aunque no le haga daño, no lo necesita, necesita aprender buenos hábitos de alimentación. Y el mejor hábito de alimentación, pues, es comer con poca azúcar o con cero azúcar, porque se acuerdan, ya les dije que todo lo que es del grupo de los azúcares, que es azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, los refrescos, los dulces, todo eso es artificial, salvo la miel, pero todo eso es indispensable. O sea, no necesitamos comerlo, podemos no comer toda nuestra vida nada de eso que es azúcar. Y entonces, si no necesitamos el azúcar, pues a los niños hay que educarlos así y no empezar a darles endulzantes artificiales para modificar su gusto por el sabor dulce, ¿no? El mejor hábito es comer poca azúcar, pero usados con moderación, pues pueden ser de ayuda en los casos ya mencionados. Pues muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Claro que sí. Oiga, profesora, pues muchas gracias por compartir toda esta información. Creo que en un país como lo es México, con altos índices de diabetes, pues es importante tener alternativas para cuidarnos un poco más, ¿no? Sí. Y sobre todo, creo que la relevancia y la sustancia de esta conversación, pues también puede ser la educación alimenticia, ¿no? O sea, es muy importante que los niños o desde niños generen un ambiente en donde sepan comer, ¿no? Gracias a los adultos, y así más adelante no tenga la necesidad, pues básicamente, de consumir pues productos con alto índice de azúcar, que al final de cuentas, pues es fatal para todo ser humano. Sí. Pues bueno, vamos con algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que aquí la comunidad universitaria nos ha dejado. Principalmente son agradecimientos, como todas las transmisiones, ¿no? Porque esta información es muy relevante para la comunidad, para el atleta o para la persona que simplemente quiere cuidar, pues, su figura o estar saludable, ¿no? Porque también todos tenemos diferentes razones. Marta nos manda un muy buen día. También Ishel Luna, muy buenos días. Diego Jiménez nos manda un buen día para usted, profesora, y para mí también. Muchas gracias ahí, Diego. Sofía nos agradece por compartir, pues, este tema que es muy importante. Al parecer todos estuvieron aquí muy atentos y creo que quedó muy clara la información, pero tenemos una pregunta muy especial en donde nos hace referencia de los colores del sobrecito, ¿cuál es más recomendable? Quiero suponer que la referencia de los colores es quizá a la marca, ¿no? Y para no hacer alusión a la marca, quizá el color del sobrecito, ¿cuál podría beneficiarnos o ser menos dañino? Que al final de cuentas, como usted lo mencionó, pues en realidad ninguno, ¿no? No, no, no nos hace Ajá. ahí daño. Pero Bueno, adelante. sí, gracias. De los colores, de los sobres, pues yo no, como les dije, yo no vine a vendérselos. Entonces, perdón. Entonces yo no les diría este o aquel o el otro, ¿no? Yo ahí lo que les sugeriría, si quieren usar alguno, es que los prueben, porque todos, como son sustancias diferentes, todos saben diferente. Hay quien me ha dicho, bueno, el color verde sabe muy agradable, el color amarillo se parece más al sabor de la sacarosa, justamente por la molécula que es una sacarosa modificada, etcétera, ¿no? El que sí tiene, en mi opinión, un sabor más artificial, que en lo personal me sabe más artificial, es la sacarina. Pero pues cada quien, a cada quien, o sea, eso es de gusto, entonces a cada quien le va a saber en forma diferente. Y pues yo lo que les digo, pues pruébenlos y ya el que les guste, nada más ver las recomendaciones. Yo siempre hago el cálculo en sobres, porque se les puse el cálculo ¿cómo se llama? En refrescos, ¿no? En latas de refresco. Entonces hago el cálculo en sobres y del que menos sobres es la sucralosa, que es el amarillo,
Y entonces yo les digo, pues no más de 10 sobres al día. De otros, de lo que es aspartame, pueden ser más sobres, de acuerdo a la ingesta diaria admisible y demás, pero para no estarnos aprendiendo de este color cuántos puedo y de este cuántos, les digo, con que no sean más de 10 sobres al día los que ustedes utilicen, sabemos que estamos pues consumiendo algo que es moderado, ¿no? Entonces, tener eso, y yo creo que 10 sobres son muchísimos realmente para el día. Pero pues esa sería la recomendación. ¿Y cuál? Pues todos son seguros y yo más que les diría es por el sabor, ¿no? Que los prueben y según el que sea más el más cercano a su lengua o a su corazón, en este caso a su lengua, pues sea el que les usen. Y ojo, también muy importante que procurar no utilizarlos a menos que se esté en una dieta para reducir las calorías o si se es diabético, ¿no? También eso es muy Sí, que importante. sería la mayor recomendación, pero digamos, si alguien dice, pues es que no quiero tomar azúcar y al café le pongo un sobre, pues no le pasa absolutamente nada, ¿no? Va a ser seguro, con moderación, o sea, decir un sobre, pero sí, para quienes realmente van a ser útiles es para las dietas de reducción y para los diabéticos. Ok, tenemos aquí otra pregunta de que H. Rodríguez. Hola, buen día. Una pregunta. ¿La fruta del monje o monk fruit es recomendable o es mejor un endulcolorante? Endulcolorante. Ajá, edulcorante o Edulcorante. endulzante. Ajá, la verdad, no puedo contestarte porque no sé qué sea la fruta del monje. Lo investigo y para la próxima vez les hago un comentario de qué es eso y ya. Excelente. Quizás sea alguna recomendación que por ahí le hicieron, ¿no? Para disminuir la ingesta de Para azúcar. endulzar, como la stevia, les digo que se usan las hojitas como tal, la stevia se usan las hojas, entonces a lo mejor es igual otra planta, sabor muy dulce. Y se recomendó, pero en lugar de inventar, yo siempre prefiero investigar y ya después contestar. Ah, bueno, mire, aquí Pamela nos responde la anterior pregunta, más o menos. Dice, hay un endulzante que se llama fruta del monje. Ese lo he visto en el supermercado. Mi duda es si este es natural o artificial. Bueno, habría que la profesora investigarlo, ¿no? Para saber más Ah, porque acerca por de. ejemplo hay otro también, que no es ese, pero que seguramente ven mucho en el mercado, el de agave. El que proviene del agave, que también está muy de moda, bueno, sobre todo aquí en México, porque proviene del agave. De ese sí se los recomiendo en sobres, porque se ha visto que el que viene en líquido, ya no, por su presentación líquida, a veces funciona más como fructosa, como jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, del que es en agave, que también es seguro y demás, y que está, más de moda ahorita, el de agave sí úsenlo, pero en sobres, no en líquido, no en jarabe, no usen el jarabe, usen el que viene en sobres. Ok, muchas gracias. Y finalmente, una pregunta más. Betty nos dice que si el mascabado es recomendable. El mascabado es lo mismo que el azúcar, o sea, le engorda lo mismo que el azúcar, puede ser tan dañino igual que el azúcar. La única ventaja del mascabado o del piloncillo, porque ahorita también encontramos piloncillo granulado, es que tienen algunos minerales más que no tiene el azúcar refinado. El azúcar refinado le fueron quitando justamente todos esos minerales, y por eso perdió el color y es tan blanco. Pero el mascabado y el piloncillo, aunque son morenitos, tienen sí otro sabor, que sí tiene un sabor diferente, un poquito por esos minerales que contienen. En cuanto a daño para el diabético, es igual de dañino el mascabado, igual de dañino el piloncillo e incluso la miel que el azúcar. Entonces, no hay que confundirnos porque luego nos caemos en la creencia de que ay, es más natural, no está refinado, es más sano. No, no son más sanos, son diferente sabor, diferente color, pero son igual de dañinos, o sea, los excesos, ¿no? Una cucharada de, en su café de olla, una cucharada de piloncillo no le pasa nada, pero ya muchas cucharadas, pues sí. Además, Recuerden que sabe muy son no más rico. de 8 cucharadas para mujeres, no más de 9 para hombres, así como máximo, sea de azúcar, de mascabado, de miel, etcétera. Ok, muchas gracias porque justo eso responde la pregunta que aquí nos hizo Irma. Entonces, finalizando esta transmisión, agradeciendo por parte de la comunidad universitaria y por la Dirección General del Deporte Universitario aquí su presencia y su información, no me queda más que despedirnos
Y por supuesto, invitarlos para el siguiente martes en punto de las 10 de la mañana aquí por Deporte UNAM, que nos sigan sintonizando porque tendremos un tema muy especial para los estudiantes deportistas representativos de la UNAM. Así que no se lo pierdan. ¿Algo más que quiere agregar, profesora? No, pues muchos saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir con nosotros. No se pierdan todavía. Hay mucha programación esta semana aquí en Deporte UNAM. Yo fui Ernesto Solís, junto con la licenciada en nutrición Rebeca Camacho. Nos vemos el siguiente martes. Adiós. Gracias.